Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Amigo mío, así, así, al ritmo de American Sound. Esperamos que se conecten los amigos. Vamos a escuchar un poquito de música un ratito. Como todos los programas con 100 conectados, empezamos rayando. Mientras tanto, escuchamos mi primer disco, Onda Tropical. Con la voz original del sound, Roberto Pipo Olmos. Pablo Jaña en la animación, que para descanse. Raúl Torrejón en la percusión. Yo que salgo ahí en la esquina, muy niño, de chaleco de vaquero café, junto a los hermanos Moscoso y Jaime Mamani. Primera producción. No se desconecten, vamos a pausar que vamos a enlazar la transmisión con otro feo. Espérenme, que me están pidiendo, no se conecten. Ahora sí, chiquillo, ahora sí. Ahora sí, chiquillo, me llegó la última info que tenía. Tengo un cuaderno, weón, un cuaderno con información, weón, como nunca. Como nunca, mira, pero tengo mucha información de el personaje en cuestión que, vamos, llega a ser un capítulo de alto impacto con el tema de la historia oculta de mi ex compañero. Le dije, ¿para qué está de más esa weá? Total, acá, creo que son todos víctimas del mismo personaje, independiente que estén trabajando, no estén, o estén, o piensen ellos que la están haciendo. Pero yo creo que también son víctimas, weón. Miren lo que tengo, miren. Un cuaderno lleno de cosas que me dijeron, weón. De cosas que me dijeron. Chiquillos, ¿pueden mandar saludos primero? Para saber de dónde están conectados. ¿De dónde están viéndonos? ¿De qué ciudad? Porque se viene una bomba, cabrón, una bomba. Oh, cabrito. Van a quedar loco con toda la información que me llegó, weón. No, hermano. Brígido. Weón, un psicópata al lado de este muchacho. Queda corto, weón. Hermano, weón. Saludos a Rengo, al Julio, al Pablo, o Julio, a Pablo Julio. Al David, allá en Coquimbo, al Jimmy en Antofa, a la Galera Luis. Gente de todo Chile está conectada, ¿eh? Eso es bueno. Al Kielo Cumbiero en Illapel, a la Jenny en Calama, al Hans. Ahí estamos, compadre. Saludos a Lebu. Oye, todo Chile conectado, compadre. Ya pasamos los 100 conectados. Al Belmar, Leonardo Belmar. Saludos para el Juan que vendió el nombre. Gracias, compadre. Bien. Pero así como está ahora la cosa, no, cabrito. Saludos de Copia Sound. Saludos, hermano de Niña. Saludos, papi, desde Miribilla. Saludos al Cristian Pontigo. Saludos, compadre. Chiloé, compadre. Y a toda la gente que está conectada. Saludos a Coronel. Y a toda la gente ya que está en red. Escuchemos un poco, ¿no? Saludos a todos los sapos que están ahí conectados y que están con así ahora el cogote y mirando y pensando este concha. No puedo decir porque
hay horario, igual estamos en horario adulto, pero no quiero decir tanto grabato, para no parecerme al otro individuo. Para todos los sapos, sapo. Tampoco le voy a hacer un oyugo, pero imagínense el oyugo en mi mano, para todos ustedes. Igual los quiero. Ya. Empezamos. Ya. Esta historia empieza así. Hay un manager que hace poco días hizo un video desprestigiando, ninguneando a los que fuimos creadores de la banda, excepto uno, pero a él fue como el descarte nomás por lo que lo nombró. No es tanto eso, más que nada el tema es que quien me convoca a esta transmisión es decir por qué, cómo se llama, le dan caída a esta persona, la gente que contrata bandas, una persona mafiosa, una persona que tiene negocios con el AMPA, con el AMPA, legal, hermano, yo tengo pruebas, ahí tengo, uy, me llegó de todo. Negocio malo, brígido. Averigüé todo. Tengo. ¿Cuántas hojas hay? Miren. Esto es todo lo que me llegó. Mira. 4 hojas de todo lo que me llegó de información sobre este personaje. Y saludo a Chaparro. Soy de Barco, Chaparro. Bueno. Saludo a quien más. Olmueda Fernando, a Erwin Calbuco y a toda la gente que está conectada en todo el país. Bueno, el tema del video del otro día donde nos desprestigiaron, donde nos ningunearon, hablé con el Pipo anoche y dijeron como que me dijo que no le importa, me da lo mismo, solamente le conté que independiente que él lo haya nombrado en el video, buena, toca en Asia, en Argentina, mi compadre, toca un locutor, ya, ahora sigo. No se me salga más del tema. Y este tipo, ¿cómo se llama? Hizo un video ninguneándonos a todos los que empezábamos, que le copiábamos a grupos de Argentina, de México. Eso nunca lo he conocido yo. Todos saben que yo siempre he dicho que nosotros somos copiones, solo que tenemos el mérito, que la suerte de haber hecho buenos arreglos y de haber hecho un estilo que fue el que arregló esos temas. Ese estilo, logramos con ese estilo hacerle arreglo a esas canciones que nunca entraron en Chile y que por nuestras versiones se metieron. Todo el mérito, yo creo que igual es obvio que es de los autores de los temas. Ahí voy a corregir este tipo que dijo que ellos les daban la gracia como American Sound a los autores de los temas. Está bien, yo también les doy la gracia, obvio, sí. Hasta el día de hoy sigo comiendo y mis compañeros siguen comiendo gracias a los autores. Eso nunca se ha reconocido. Se ha desconocido y hasta en ese CD y en las carátulas de los discos. Ustedes abren los discos en su casa, los que tienen cassette, abran los cassettes y van a ver que sale eso en los autores que son en los discos. Nunca se desconocía eso, solo que las versiones y los arreglos que pegaron en Chile fueron los de nosotros. Esa es la verdad, aunque te duela. Eso es lo que duele, ¿cachai? A algunos les duele, ya está haciendo la risa de los infiltrados, pero no me importa, porque voy a hablar todo y me voy a enfrentar con el que sea que me quiere tirar una pela por acá, le voy a responder, ¿ya? Así que ustedes saben cómo soy yo, voy de frente, voy con la verdad. No me guardo nada, no tengo filtro y me da lo mismo que eso no hay. ¿Ya? No, pues mis discos no salen dar, hermano. Tenéis que revisarlo. Los discos míos no salen dar. Todos, mira, en Calviso Record nosotros lo exigían poner los autores, porque no, si no, nos sacaban los discos. Era una exigencia que se le hacía a la Sony Music, que era la distribuidora de nuestros discos, y no se podía poner DAR en los discos. Así que ahí te corrijo, Chaparro. No se podía poner dar. Aparte que yo no estaba ni ahí con tener problemas de derecho de autor, porque mucho el dinero que se paga, y nunca puse eso. Así que siempre se puso el autor que era, pero mis versiones fueron las que pegaron, nuestras versiones, a los que se enojan cuando digo mi, digo ya, nuestras versiones, y fue todo lo que pegó, y filo, eso. Los arreglos son lo que escucha usted en las casas, y las versiones originales, acá las conocen algunos, pero todos saben que las canciones, o la mayoría saben que son de otro grupo, eso. Se aclaró ese tema, listo. Eso es lo primero. En cuanto a lo segundo, de desconocer de repente esto fue como ningún en general para todos, ya, también. Yo siempre, si he reclamado en contra de ellos, es porque no reconocen el trabajo que hay detrás de American, ya, filo, no importa, ya. También ya eso, ya. Que quiero hablar de lo que tengo en el cuaderno, estoy ahogado. Tengo que ser con esto más gente. Y todo esto, ¿cómo se llama?
Ya, lo que sale en el video de él, donde dice que me va a cortar la cabeza, prácticamente una amenaza directa de muerte. Esto, como yo tampoco soy vivo, pero tampoco soy hueón, se hizo una denuncia correspondiente, porque por medio de mi fuente, la que me dio toda la información, este tipo trabaja con sicarios colombianos. No sabía yo que eres malo, te hacías loco nomás. Y creo que ya había hecho, he mandado a hacer unos trabajitos a ciertas personas que voy a contar que tengo ahí en el cuaderno, a golpear y todo eso. Creo, mandaste a golpear gente y todo eso con medio de tus amiguitos colombianos. Así que empezamos con eso primero, para saber, para hablar de los que nos convocan. Este muchacho se inició como chofer del grupo La Noche. ¿Sabían ustedes o no? Que él era chofer del grupo La Noche, era goma y chofer. Hace algunos años. Y creo que donde iba, le robaba los contactos de los lugares donde se presentaba el grupo La Noche. Al manager, o daba, dejaba el número de teléfono que él podía conseguir otras bandas. Y así se empezó a hacer un poco de ambiente y conocer lugares donde podía él meter banda. Empezamos con el pie izquierdo para arrebatarla. Empezamos sucio al tiro, porque yo creo que uno, para hacerse un nombre, tiene que empezar limpiecito, tiene que empezar a trabajar bien. Si yo quiero ser manager, por último, muchas puta, voy por la mía, ofrecerle un grupo a los locales. No voy a andar con un grupo conocido y robándole los contactos, pues eso no se hace. Ya empezaste mal. Tus comienzos fueron penca, mal. Después, todos deben saber que él tuvo una relación con una conocida cantante ranchera, que todos la conocen. Y ahí es donde yo voy a meter el dedo en la llaga hacia el máximo. Oh, no. No, déjeme tomar, dame agüita. Dame cerveza, dame agüita. No puedo tomar. Y ya, la cosa es que este tipo no, ¿cómo se llama? No midió consecuencias de repente con su pareja cuando se involucró con ella, en el sentido de que primero él como que le contó un cuento así, en el sentido como que era un gran manager acá en Chile, como que él tenía todo y obvio, típico cuentero, sobre todo representante. Por eso yo ahora recién tengo manager, hace muchos años que no tenía un manager. Hay que tener cuidado con los managers, cabrón, porque cuenta que son cuenteros la mayoría, no todos, hay unos que son derechos, pero la mayoría son cuenteros. Y siempre como que andan buscando cómo meterse en el sentido de, no digo el general, pero digo ya el 50%, ya para que no me empiecen a escribir ahora los managers, oye, no somos así, cabrón. De que obvio que si ven una mujer bonita o una mujer más encima que le puede generar dinero, obvio que van a querer sacar provecho de eso. Eso es como en su mente turbia. Obvio que van a querer sacarle todo el provecho que puedan en todo sentido. Así que eso yo creo que fue su idea cuando empezó con ella. Y pasaron muchas cosas, hermano. Me contaron tantas cosas. De primera fuente sube por ahí. Un pajarito, me contó un pajarito. Ah, oh, brígido, brígido, brígido. Pregunta, chiquillos, pregunta, pregunta. Voy mirando ya qué es lo que voy a empezar a hablar. Pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Alguna chuchada por ahí de los camuflados que están mirando la transmisión? A ver, 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 a ver. Ya. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quieren escucharme nomás? ¿Por dónde empezamos, eh? Ahí está, bien. Es el cuento, ¿eh? Está escribiendo como árabe, al revés. A ver. Ah, ya está bueno eso. Ya voy, este loco le da color. Lo vamos a hablar como entre medio, no vamos a contar la cronología, pero vamos a hablar como entre medio, así como ciertas cosas, para que. Ya, la cronología. Este loco, ustedes han visto su Facebook, que se toma fotos con autos millonarios y todo el tema. Bueno, todo eso se lo ha comprado gracias a nosotros. Gracias a American Sound y a los autores de los temas. Obvio. Ya, para empezar. Me contaron que ves que siempre sale, se toma fotos este weón, vamos a hacerlo cagar primero y después vamos a contar lo más feo. Este loco vive en una casa
que se le arrendan en 200 lucas hace más de 10 años. Hace más de 10 años a un viejito que trabaja en la feria. Creo que lo engañó con un contrato por 10 años. El viejito, como no sabía mucho, no tiene mucho estudio, creo que lo hizo firmar un contrato por 10 años por 200 mil pesos, weón. Así de canalla. Empezamos con eso. Vamos a contar otra infidencia antes de entrar en el tema de fondo. ¿Se acuerdan que él maneja a Rodrigo Tabari? O le saca tocata, no sé si lo maneja directamente. Me contaron por ahí que fue a tocar al sur y Tabari le cobró 10 mil dólares. Está bien, Tabari cobre, Tabari, Rodrigo Tabari. Y el Chacón cobró un poquito más, obvio, para ganar su parte, que es lo que corresponde. Pero yo pienso cuando los managers cobran mucho porcentaje, ya eso es irse al chancho, o sea, sinvergüenza, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Creo que él cobró un poco más de 10 mil dólares, que vendría siendo como 12 millones más los gastos. Y creo que en una relink que hicieron por ahí con Dideco en una Muni del sur, donde fue Rodrigo Tamari, le hicieron un cheque por 15 millones. Y entre eso, más eso, creo que se sumaron casi 20. Y el Tamari no, se llevó menos de la mitad de la plata. Ese otra. Tengo más. Ya, no, mira, vamos a hablar de... Este muchacho, yo vi fotos, vi videos, hay pruebas de todo lo que estoy hablando. No estoy hablando yo para hablar, chiquillo, solo que no puedo mostrar nada. Pero me llegaron fotos, videos, vi todo eso, no... Yo lo vi y por eso estoy hablando. Yo sé que si estuviera hablando de una cuestión que no es verdad, yo estoy metiéndome en problemas. Pero estoy hablando con base porque sé que hay respaldo de todo lo que estoy diciendo. Abusador con las minas, me golpea. A la rancherita la golpeaba, le pegaba. Un día que salió un video, que salió en la tele, no sé si se acuerdan. Ese video, este loco, creo que él mandó la foto y la... ¿Cómo se llama? Él hizo el escándalo, fue como un tipo... A ella le pegaron normalmente, pero fue como un tipo... Como para agrandar más la cuestión, él hizo que saliera esto en la tele. A ella creo que la hizo... Él le compró un auto y ella tenía que pagárselo. Y este loco... Ese auto... Este loco le iba descontando la plata. Y cuando terminó de pagárselo... Ella no... Ella quería que se lo traspasara a su nombre. Porque ya se estaban llevando mal y todo el tema. Se estaban llevando súper mal. Y el weón creo que le dijo... ella se iba a ir de la casa. Y ella le dijo, traspásame el auto. No, no te voy a traspasar el auto, te vayas así nomás. Y... ¿cómo se llama? Y este loco no quería hacer el traspaso del auto. No quería hacerlo. Y al final, esta mina se sentía tan mal, como que quería irse porque el loco la ninguneaba, la trataba mal, aparte de joderla con la plata de las tocadas, tenía muchos problemas. El loco creo que la golpeó así, pero a lo desgraciado así. La golpeó, le sacó la cresta y dejó que se llevara el auto. Se llevó el auto y ella lo amenazó que lo iba a denunciar. Y él le dijo, ya, no me denuncies, pero te hago la transferencia. A ese extremo de persona. Ese es una, chiquillo, ese es una. Y no es que sea cagüenero, pero estoy contando porque como el weón habló de mí, weas que ni siquiera son, cosas falsas que nunca fueron, que él no tiene pruebas. Yo estoy contando cosas que hay base atrás y que hay denuncias hechas y mil cuestiones que él sabe que están ahí y que en cualquier momento le van a explotar en la cara. Ya, pues a ese extremo llegó este loco, ya eso fue al final, ya cuando ella creo que se fue, pero después volvió porque se le volvió a cuentear que le iba a sacar eventos y todo el tema. Cuando volvió creo que le puso un micrófono en la casa donde hay audio que él salía, ¿cachai? Y ella hablaba por teléfono, a ese extremo loco, una telenovela, pero origen. Y el loco tenía un micrófono y él también hablaba por teléfono, creo. Un día habló con su ex, ella que estaba hablando por un negocio, por una cuestión que tenían que arreglar de un negocio que tenían que finiquitar. Y este loco le manda el audio por WhatsApp de otro lado. Y ahí cachó ella que tenía un micrófono, ¿cachai? Y en la casa, un micrófono, pues, se pongan un micrófono. Ya estoy piteado. La otra también fue que ya cuando terminó con él, se fue este loco, la mina esta, se puso a andar con un loco de Santiago. Y este tipo un día la siguió, entró al condominio donde vivía el pololo de ella, el pololo que tuvo después de él.
habló en portería, dijo que era el manager, que la venía siguiendo, que venía atrás de ella, que iban a su casa. Y hay una foto que yo también vi, que sale donde que el loco le tomó fotos de afuera de la casa, fotos a ella con el novio, que salen así, no salen haciendo nada, pero salen así, como pareja, así, como que ella se está paseando y el loco está el pololo nuevo, y el loco tomando fotos y lo manda, tengo estas fotos, las voy a subir, péntame tu teléfono, las voy a subir. Y después se puso a andar con otra niña, este weón, oye, va a contar todo, no estoy ahí. Y este weón se grabó, cacha, tiene un enfermo, ya se puso a andar con otra niña que con una que anda ahora, y creo que canta igual, y se puso a, y le mandaba video a la Caro, y le manda un video así como, yo te cambié por otra, mira, el video, mira, te cambié por otra, mira. ¡Ay! Olvídame, te cambié cuando el weón, él era el psicópata. Y ese video es de una cámara de seguridad, creo que él tiene, y se lo mandó a la Caro. Oh, pero brígido, ¿no? Brígido, nivel psicópata 50.000, ¿no? Y ese video le dijo, viste, ahora te voy a destruir tu carrera. Vas, no vas a ser nadie porque ella, yo te voy a robar todas las ideas porque ella, toda el, aparte que la Caro le da ideas a este loco, le da ideas de marketing o cómo hacer el show y todo eso. Justo. Le dijo, todas tus ideas se las voy a dar a la niña nueva para hacerte joder y para que desaparezca. Sí, pues eso mismo pienso yo, de alguno no tiene ni un brillo, weón. Y no sé, puta weón, como el PD tener así un cuento para contarse a la gente. A la gente. No sé. Sí, pues ya, hasta que estoy viendo qué decir porque hay tanta cosa. La cosa es que el weón no es muy chistoso. Sí, aparte psicopatearla. Ah, la otra. La Caro tiene su celu como todos nosotros, pero hay unos virus espías, weón. Algunos deben saber de los que están aquí, que de repente, sin querer, te lo ingresan al teléfono y le sacan toda la info. Ustedes cachan esa estafa cuando se hace por WhatsApp, que dicen, no, hola, soy tu amigo, y te piden plata, y es cuando lo clonan los celulares. Por eso nunca abran links, yo nunca abro link de mensajes de Facebook. No sé, a algunos les debe haber pasado que de repente, oh, me están saliendo videos triple X que le están mandando cuestiones que yo no mando. Ya, esos son virus. Que de repente hay unos que te pueden copiar todo el teléfono, hasta las claves del celular, pues. Las claves del banco, todo, te joden, po, ¿cachai? Y este loco le metió un virus, una de esas cuestiones al teléfono, donde le robó toda su información, tenía todo lo que era sus conversaciones, sus contactos, los videos, fotos de ella, fotos íntimas, cosas así. Y hizo un... ¿Te cachan esa OnlyFans? OnlyFans, ¿no? Esa cuestión. Que es donde uno paga y va a ver, mira ahí. O de repente con poca ropa, o de repente ya... Ahí, pues, así onda brígido. Él hizo una página de esa y le vende contenido, intentó vender contenido a gente que era fan de ella. Y lo... Voy al nivel, weón. Yo, no, este weón... Yo soy un weón, tengo, puedo estar un poquito loco, pero ese weón, psicópata, por hermano, ¿no? La cagó, ¿no? Hizo esa weá de hacerle el OnlyFans a la niña, que creo que lo subió el otro día cuando estaba peleando conmigo, y ciertas personas le empezaron a preguntar por contenido, ¿cachai? Eso, pero contenido así, y le empezaron a escribir a la Caro, creo directo, oye, ¿me vaya a mandar eso? Porque yo, como que, habían pagado ya, ¿cachai? ¿Y qué cosa, amigo? La Caro pensaba que le iban a mandar, que le están pidiendo fotos, o sea, o un saludo así, tipo como los piden a todos nosotros. Y no, pues el loco le estaba pidiendo fotos íntimas, porque le habían ofrecido por esa página. Así que imagínense. Imagínense el nivel de locura, weón. El nivel de locura, weón. Oh, chingada, no, de verdad me supera. Hay hartas cosas, weón, Hay muchas cosas. Y, oh, pero muchas cosas. Brígido, amigos. Con todo, sino para que. No, sí, hay más cosas. Espérame, que tengo todo. Toma, ya. Ya, mira, acá hay otro.
El, este loco, la Carola, fue a la Fiebre del Memo, ¿una vez? Y el Chacón contrató una productora para que le grabara un video. Se lo descontó a la Caro. Y después, como se dice, se hizo el loco, no se lo pagó al productor y a la Caro se lo están cobrando como que lo debiera. A ese nivel. Son cosas que muy brígidas, muy brígidas. Espera un poquito, mira. Ah, ya. Eso, sí, eso. ¿Quién le cobró el video? Y eso, no, pero muy chanta, hermano, weón. Y esa mina que sacaron, sí, pues es la mina la que tiene ahora. Es su novia. Pero me contó un pajarito. Oh, el buen pelado. No, les caigo mal, ¿no es cierto? Me da lo mismo que les caiga mal. Yo les digo a los que me tienen mal, a ustedes los quiero todos. Los que me tienen mal, pero... Me gusta que me tengan mal, los que me tienen mal, que estén mirando a el weón, el cabullero. Ya. ¿Qué pasó? Creo que ya este niño empezó a hacer la carrera a la otra niña con la idea de la rancherita. Se la llevó para Colombia, creo. Ah, no conté lo de Miami, ¿no te acordáis? Brigio. No, pero que no, porque no quiero contar cronológicamente, quiero contar así como las papas y las más buenas, desordenadas, pero ya. Ya, pues, creo que fue la Caro a grabar a Miami un video. Y en Miami creo que se portó re mal este niño. En el Miami, puta, la trataba mal, ¿no? Cuando le daba los ahogos, se enojaba. La trataba mal, hermano, mal. Si hay denuncias por maltrato y caleta, varias cosas que están ahí, piola, que todavía no han explotado, pero cuestiones brígidas. Después creo que la Caro se lo llevó a México a su casa, y en su casa creo que el weón salió y se lanzó, y llegó, pero da vuelta, si te saben, da vuelta, así como cuando varios salimos y quedamos, da vuelta. Y no lo recibió, y el weón se tuvo que ir a un hotel, así brígido, así, oh, weón. No voy a andar así si estáis fuera de Chile, pues weón, más si andáis con tu pareja y tu pareja es piola, no podí comportarte de esa manera, pues weón. Y más si soy el manager, no veo, eso no se hace, pues, compañero. No se hacen esas cosas, tiene que ser un. Pero como nunca aprendió, difícil que ahora con lo que yo lo diga, entienda. Y no, mil cosas, chiquillos, mil cosas que tengo anotado, caliente de cosas. Ay, a ver. A ver, acá hay otra. No, tengo mucha. Me comenzó a golpear la RAM. Ah, una vez, espérate. Una vez a la Caro le prestaron un auto de alta gama. Un auto bacán por un canje que hizo. Y ese auto, un auto bacán, pues prestado, ¿cachai? Y este loco, la Caro tenía que. Ay, espérate. Ah, ya. Tenía que. Seguiría. Le habían peleado como que se iba a ir, ¿cachai? Y el weón pescó una llave inglesa, esa para arreglar las cosas, y le hizo cagar el auto, le hizo mierda el auto, le hizo cagar el auto, y el auto no era ni de ella, se lo hizo cagar. La volá, y después lloraba para que no lo denunciaran, el weón, no me denuncies, por favor, y toda la weá. Aparte de los negocios turbios, cabrito, muchas cosas, chiquillos, muchas cosas. Pero tenable, conversen, están todos escuchando. Hay mucho material, pero hay harto más acá, hay harto más. Pero esto va más que nada para aclarar el personaje que hizo el video. ¿Quién es? La calaña que es el personaje. Es el manager actual de American Sound. Los que están haciendo contratos con él. Esa es la persona que están contratando, para que tengan ojo. Este tipo usa gente para ajustar cuentas. Así que... Juan Boscoso. Vamos, no, yo no soy mercenario, por loco, ¿qué te pasa? Estoy más fino, por loco. Yo tomo aceite. Aceite argentino, la romana. ¿Ya? Así que este loco, como te digo, es un peligro en potencia, poco si lo pueden ver. Así que. Oh, está viendo, creo, ahí saludos a los fans de Caro Molina y a la Caro, si es que me está viendo por ahí, saludos. Yo le apoyo, le doy todo mi apoyo como músico, como persona.
y para que no vuelvan a pasar más estas cosas, la movida tropical se está haciendo pública, todas estas cosas que estamos diciendo, porque no puede pasar esto, no puede haber una persona que así con las mujeres, sobre todo con las artistas, a cargo de bandas, pues, ¿cachai? Sí, pues, ese cuento aparte, pues, chiquillos, si al Bruce con el César le quitaron, lo jodieron con la marca, pues, esa me la contaron bien, también la sé la historia, me llamaron para contarme la historia completa. Eso ya lo dije en otro capítulo, pero volver a lo mismo, ¿cachai? Saludos a la Carito, a Santiago. Y claro, pues esa marca la registró el Ariel en la espalda de los chiquillos con un poder que le dieron, sin pensar ellos que le iban a usar, lo iba a usar para mal el Ariel, para quedarse con todo el porcentaje de la marca. Y al mismo tiempo, jodió al Sandro, que no firmó ese poder, pero también con su parte, porque la marca la remató sin que nadie supiera. Eso es una cuestión legal, para los que no entienden, la cuestión es que el Ariel es el dueño de la marca American Sonidera. Pero ojalá que existe la ley de posibilidad de que algunos la recuperen, pero no quiero hablar de ese tema porque yo no me quiero meter en marca ni cuestiones ya. Ya con el último video que me llegó del susodicho manager, ya no, yo ya, ni siquiera por miedo, por una weá de vergüenza, weón, porque cómo si el weón es manager de artistas tan grande, weón, pone esa cuestión de que te voy a cortar la cabeza, y no, pues weón, si soy manager de band, pues weón, no podía hablar así, pues weón. Y por un video que sabéis que te van a hacer viral, pues weón. Más encima de la banda que nosotros dejamos y para que hable esa cuestión. Yo, como te digo, yo si hablo de América no hablo porque me llegan comentarios, porque no están haciendo bien las cosas y porque nos desconocen a nosotros. Es solo por eso. El Chacón ha tenido harto grupo, pero no sé si fue del Eric. Creo que le sacó pega a harto, pero se quemó con todo. Lo que tengo entendido con Pablo Arriba, no sé, por lo que supe también. Bueno, con la Caro Molina se ha quemado con casi todo, con la cumbia también tuvo un problema, pero todavía lo sigue moviendo por lo que sube de buena fuente. Y eso. Y pues así. Me llegó tanta información, pero que. Igual le hablen ustedes, pregunten, pues. Oye, si no se hubiera cagado, serían del mismo bando y no hay que olvidar que también marcharon el nombre al final de los 5 y nada más dejaron la cagada en el grupo. Sí, pero yo, como te digo, yo no soy, yo mi rencor nunca fue contra ellos, sino como mi pelea empezó directamente con el Cristian primero, y como los chiquillos están ahí directamente con la banda, pero al final el atado siempre fue con él. Ahora el Chacón, como se me tiró con todo, está pagando los platos rotos, y aparte que lo estoy desenmascarando porque el Chacón está llamando para bajarme las tocatas, pues, weón. Si a ti te bajan las tocatas, los que son músicos, que deben haber más de la mitad de los que están conectados de ser músicos, obvio que te vas a enojar, pues, weón. Por eso yo me estoy descargando ahora, me estoy enojando. El Ariel Marín, mira, yo lo traje al grupo, como a todos los que están actualmente, excepto los últimos dos que entraron por el Bruy y el César, que también yo los traje. El año 2000, cuando la tercera generación se fue, quedó el Pipo conmigo, quedó el Sandro López. Ahí entró al grupo el Carlos Payar en la animación, que son los del disco Nacidos para Triunfar, el Rocco, que es mi cantante actual en Proyecto Power, el Ariel en la guitarra, el Nano Red en el bajo, el Bruce en la batería y el Johnny Castro en la percusión en la tumba, porque el Cholo siempre tocó conga conmigo, nunca tocó conga. Porque me preguntan, ¿por qué el Cholo no toca conga y el Raúl Soto toca conga? ¿Van a tocar los dos? No. Toca conga y toca bongo, el Sandro toca percusión, batería, de todo, es completo, toca todo. Y el Ariel entró el 2000, el Ariel yo lo metí porque él tocaba en una banda en Santiago que se llamaba Banda Negra, una banda de cumbia de Santiago, y mi amigo del Claudio Navalón. Y ahí yo lo vi y me lo metí más que nada por un tema de presencia, porque igual tenía como el pelo largo y tenía la guitarra esa cosa. Pero prácticamente el disco Nacidos para Triunfar lo armé, bueno, como la mayoría de los discos, yo lo armé yo completo, en el sentido de ir guiando, los punteos de guitarra, lo que se salió de guitarra, lo guié, pero paso por paso, y ahí le puso bueno y le salió, lo que hizo ahí por lo menos pasó viola. Creo que en vivo no es lo mismo. Y eso, no siguieron por el camino que debería ser, pero no quiero entrar en esa polémica. Es el final, los American son los que son ahora y están como están ahora por las de ellos, no, en el sentido de que si todo nadie los quiere ni nadie los contrata solamente por la marca, y la gente
La gente, como me dijo el otro día una amiga, me dijo, nadie cacha quiénes son los americanos en el mundo mundial, me refiero yo. Ustedes que son fans y sí saben, pues, ¿cachai? Todos los fans de la historia los conocen a nosotros, pero la gente del mundo mundial, que son los de afuera de nosotros, que somos, son, pueden ver al Christian, ¿cachai? O pueden ver a cualquiera y va a ser American Sound. Lo escuchan el sonido de los discos. Y eso es lo que me decía ella, que la marca, por la marca contratan la banda aquí en la legal, pues, ¿cachai? Los hueones no venden el producto diciendo que ellos son los activos, que no existe trayectoria atrás, o sea, no existe más gente atrás de ellos, que fuimos los que grabamos los discos, ¿cachai? Por eso es la bronca. El Cristian Faría empezó a cantar en American Sound en el 95, falso. Cristian Faría empezó a cantar en American Sound Junior en el año 99, lo metí para probarlo para American Sound Junior. Al final lo grabó el hit de ese disco, que fue Déjame Sentirte, el que más sonó en esos años que grabamos con American Sound Junior, que sonó en la radio invitada en todas partes, Déjame Sentirte. Ese tema fue número uno en todo Chile, pero con la voz del John Layton. ¿Caché? Él no grabó éxito en ese disco, como así en el disco Inmortales, que fue el disco que en cuanto a venta tuvo menos venta, no sé por qué habrá sido. Bueno, porque igual salió de Latin y el Latin dejó la cagada en esos años. Pero nosotros con la marca lo manteníamos, si es que es legal igual, pues ahí como que tuvimos como un pequeño bajón cuando afianzamos a banda, pero después igual le pusimos el pie encima a la mayoría de los grupos, y tanto con la marca porque como armábamos los shows en vivo, se logró de repente afianzar eso. Ya cuando estaban el Chapulín, todos los chiquillos, bueno, del Inmortales, fue como de a poquito creciendo eso. Y en ese disco Inmortal tampoco grabó ningún éxito, excepto Cicatrices, si pudiéramos hablar de algún éxito, Cicatrices. Pero Cicatrices lo conocen algunos. Si le pregunto yo a la masa acá, a los que son fanáticos, yo creo que algunos me dicen, ¿quién es más Cicatrices? Porque los que son muy fanáticos lo conocen, ¿cachai? Y el Sonido de Plata es el mismo disco de... El Sonido de Plata es un disco que... El disco American Sound Junior lo reeditaron en Calypso Record y le pusieron Sonido de Plata. Porque como ese disco, como su disco fue un fracaso, el disco... Oye, pero si es la legal, yo hablo de repente, no. Yo cuando hablo de ellos igual me siento como un poco mal, porque ya sí el Bru y el Cert están afuera. Pero yo hablo hacia American Sound para que se entienda, no contra ellos. ¿Cachai? Estos locos, ¿cachai? Grabaron ese disco de donde sale el tema de Cecilia, y ese tema, mira, para que entiendan, cuando yo me fui de American Sound en el 2001, yo dejé la marca y dejé un contrato que firmé por Sony Music exclusivo para grabar una producción o dos producciones, no me acuerdo. Me pagaron una cantidad de plata y con esa plata yo me fui a México, y ellos se quedaron con esa pega de armar el disco, de hacer todo. Y no le salió, ¿cachai? Ese disco fue como el fracaso más grande que tuvo American. Y Sony lo sacó. Y cuando lo sacó Sony, como yo le había vendido la marca a los Margaretes, que ese fue el dueño que fue después que nosotros le vendimos la marca con mi papá, los Margaretes le dijo que le hicieran una tocata o dos tocatas, creo. Y ahí los Margaretes le puso el nombre a nombre de ellos. O sea, ellos tocaron y se quedaron con la marca, ¿cachai? Y estaba el Cacho ahí en ese tiempo, creo, pero el Cacho lo dejaron afuera porque el Cacho venía recién entrando. Y esa es la historia, pues, más o menos resumida, de lo que fue, cómo fue el traspaso de la marca. Y después, no, si sé que lo saben, pero que ahí tengo que explicar porque ya están preguntando. Y eso, pues, chiquillos, ¿qué quieren escuchar más del otro? Ya lo hice cagar, ¿quieren que sigan contando, weón? Ay, que demasiado, es muy, muy flojo. Que el loco es un psicópata, que golpea a las minas, que... Puta, a la Caro la hizo joder, ¿no? A ver. Creo que cuando terminó con la Caro Molina, le pidió todos los regalos de vuelta. Todo. Pago de los videos, que le había pagado otros videos que creo que había hecho la Caro. Como manager, yo creo que eso es lo que corresponde a los managers. Pagar tus videos, pues, bueno, hacer tu carrera si es tu manager, pues, bueno, igual está pidiendo la plata de los videos. La Caro le arregló la casa porque dijo que era una posilga. Y eso, que era una posilga la casa, y ella se la arregló como la tiene ahora con su plata y nunca le devolvió ni un peso. Y qué más.
Eso, que le pidió todo, prácticamente hasta la ropa interior que le devolviera, me contaron. Oh, me podía ser así, bo, y después psicopateo al máximo, ¿cachai? El disco mortal le tiene muy insomnio. Eso, espérame. Sí, bo, y que le devolviera prácticamente hasta la ropa interior. Todo, quería que le devolviera todo. Y después la psicopatió, todo lo que ustedes saben, que le hizo un resumen de todo, pues, ¿cachai? De todo así como para contarle, ¿va? Y pidió, para que era el grupo de la noche, y Chacón le pidió a Chumbeque, que le sacan a Chumbeque. Ay, ahora sí, está. El Chacón, vaya, ¿cómo era? Pero aquí está llegando otro grupo. Y era el grupo de la noche. No se conecte, esperen. A tal descaro llega esto de la mafia, que el, ¿cómo se llama? El timbalero de los Chumbeques, del grupo Chumbeque, tocaba con la Cara Molina. Y como ya había terminado la Caro con el Chacón como condición le pidió a Chumbeque, al grupo Chumbeque, que sacara al timbalero porque él tocaba con la Cara Molina, po, weón. Ese nivel, po, weón, no, po, pero mafia, po, hermano, mafia. Si legal, si yo cuando hablo de mafia, es mafia, po, hermano, mafia, así, pero despiadadamente, es una weón increíble. Es mafia, hermano, mafia de real, sí. Como te digo, yo estoy claro que me puede pasar algo, estoy claro, pero ya con este registro, con la constancia que hay de denuncia y todo, si me pasa algo, todos van a saber quién fue el que me mandó a hacer algo. Porque el loco es así, un disturbio. Yo no tengo miedo, de verdad. De Original Sound es el grupo del Bruce, sí. Vamos a una consulta en el registro del proyecto Power en Arica el 2021. Son buenos, pero con críticas contra la animación que tuvo el César. ¿Qué César? El Pablo César. Ah, el Pablo César pasaba curado, weón. Si eso lo saqué. No estoy ni ahí que se enoje, me da lo mismo, es la verdad. Y pucha, tantas cosas turbias, chiquillos, turbias, para que sepan, para que no se involucren con ese tipo. Para los que me están viendo y que no me conocen, yo soy Andrés, tengo que decirlo porque yo sé que hay mucha gente que me debe estar viendo y que no sabe ni quién es este weón que está hablando. Yo fui el creador de American Sound, junto a Roberto Pipo Olmo, la voz original de los primeros discos, junto a Raúl Torrejón, junto a los hermanos Moscoso, que son los Tropical Sound, junto a Jaime Mamani, que también fui guitarrista de Tropical Sound y de América en los primeros discos, junto a Pablo Jaña, que es el animador del primer disco. Y por eso hablo, porque soy el weón que, uno de los weones, o el weón de la idea, pero uno de los weones que creó American, ¿cachai? Así que por eso hablo que con mi banda actual no me dejan trabajar, que es Proyecto Power, me tratan de bajar las tocatas. A la Carolina lo mismo, se me había olvidado contar que este loco, como le había hackeado el teléfono, le bajó cualquier evento, le hizo que se le cayera el evento diciendo que estaba ocupada. Como él le manejaba su WhatsApp, como se lo tenía clonado, perdió muchas tocatas a la Caro, ¿cachai? Muchas tocatas, diciendo que la Caro estaba ocupada y ofreciéndole la cantante que tiene ahora, que es su polola, ¿cachai? Eso, a ese nivel, por eso yo confirmo y reconfirmo que este loco lo está haciendo la guerra. No solo a mí, yo creo que deben haber varios que ni saben ahí, que también tocan sound y que son de grupos grandes, que igual de repente más de alguna mano negra tiene que haber metido en alguno de esos tocatas que se les deben haber caído, porque el tipo trabaja así, siempre trabaja a beneficio. Ahí me llegó otro, no me corten, ahí me llegó otro, que bueno, espera. Chacón, vivo, y se nos murió. Me escribo por WhatsApp ayer y le conté por teléfono. Este loco, ¿se acuerdan cuando el Pipo se salió del grupo del Sandro? ¿Cachai? Ya, el Pipo, igual, ya, él ahora gana plata y toda la cuestión, ya, pero eso se vio por culpa del Chacón, pues, ¿cachai? Porque el Chacón lo sacó del grupo del Sandro para desaparecer el American del Sandro y para que el Pipo desapareciera y para que no le quitaran más contrato a ellos. Y eso ya dos personas me lo corroboraron, me lo acaban de corroborar recién, mi fuente de todos estos mensajes, por pensar, de lo que le estoy diciendo yo, de lo que estoy hablando. Y me lo corroboró un bajista que trabajó con Chacón y que se lo dijo mismo Chacón, que su fin había sido sacar al Pipo de Alessandro para que él desapareciera.
para que él desapareciera del ambiente artístico y para que no toque más. ¿Cachai? Él piensa que de repente, puta, voy a sacar, él se cree como Dios, bueno, sí que se cree, voy a sacar a un loco, de, voy a sacar a este del grupo para que no, ¿cómo se llama? Para que desarmar el grupo. Voy a pagar para que este grupo no suene más. Son cosas de verdad, hermano, si yo no hablo por hablar, de repente algunos se enojan, pero es de verdad. Este loco mete a los productores. A mi productor de Arica le mandó un mensaje que lo iba a meter preso si nosotros tocábamos. A la tocata del Bru de Antofagasta, están los pantallazos en mi muro, pidiendo hablar con alguien de la Muni, porque dijo que no quería que tocaran los cabros, que quería hablar con alguien de la Muni para bajarle la tocata. Y el pantallazo está en mi Facebook, ¿cachai? O sea, Luca, pero, nada. Oye, papi, te mandé el mensaje, la mayoría de los cabros que me están haciendo el tributo en América diciendo que se lo bajarán de la red. Oye, papi, ahí está el mensaje, lean, chiquillo, el Jonathan Calleguillo, que es un fan. Este loco, a todos los grupos que están haciendo tributo, para que todos se pongan de mi lado y dejen de una vez de andar pensando para dónde están, les quiere bajar los videos a todos los que tienen tributo de los temas, diciendo que no son ni siquiera de América, que son cover, son guas que yo grabé, que son cover, les quiere bajar los videos de las redes. Eso lo está haciendo Chacón, como lo quiso hacer con mi canal, pero no pudo. Así que traten de apoyar causa, compartir los videos para funar a este tipo. Este tipo al final quiere que ellos queden solos, chiquillos. Quiere que ellos queden solos, se quiere joder a todo el mundo. Quiere seguir jodiendo a los artistas, como lo hizo con Lagaro, como lo hizo con el loco del Tabari, que ni debe saber qué es lo que se llevó más de la mitad de la plata en ese evento y en cuántos eventos más que lo tiene que haber vendido. Y eso, pues, hermano, bueno, eso es feo, pues yo no hago esto por más que nada para funa, ¿cachai? Hago la funa para eso, para que quede claro con la cuestión, ¿cachai? ¿Quién dijo que seguiremos tocando igual? No importa, está bien, si tiene que seguir tocando, pues, hermano, si eso se trata, por eso llegan las transmisiones, ¿cachai? Y lo mismo que dijo mi amigo ahí arriba, Chacón es un cáncer, sí. Para el amigo que dijo ahí que el cacho, no, nadie te preocupa el cacho, hermano. Ay, yo feliz que le vaya bien. Nadie te preocupa el cacho, que estoy hablando, weón. El cacho le va re bien, weón. Yo me alegro que le vaya bien. Y nadie envidia del pasado porque el cacho, ahí te estén quemando solo porque el cacho, igual que esta canción es de antigua, pues, weón. Estoy hablando pura weón, ¿viste? Yo no vivo el pasado, yo vivo de lo que yo hice, de lo que yo grabé y tengo derecho a vivir de eso. No se trata de vivir del pasado. Yo puedo vivir de lo que yo, ¿por qué no puedo vivir de lo que yo grabé? Como hay buenas que me escriben, tú vivís del pasado, es lo que yo grabé, pues, Juan, ¿qué querés que haga? Que lo esconda en una cajita, ya, que deje a Cristian que toque todos los temas, ya, y que él gane plata, ya, y que toquen y yo me quedo ahí mirando y cómo tocan la guas que yo grabé. No, pues, Juan, yo tengo que tocar la guas que yo grabé, pues, Juan, ¿por qué no puedo tocarla? Puedo tocar lo que yo grabé porque yo hice los arreglos y yo grabé los discos, pues, Juan. Y lo hago nomás, pues, mala suerte, pues. Todos lo hacemos, incluido el Cacho, incluido el Pipo, incluido el Gato Belli, incluido todos los buenos que fuimos a América en antiguo, lo hacemos. Y con orgullo, yo creo que todos lo hacemos, porque no se los cae la ficha por ay, estoy viviendo del pasado. Tenemos que hacerlo, si es lo que nosotros hicimos, pues, ¿cachai? Tenemos que hacerlo, lo hacemos nomás y lo voy a seguir haciendo, aunque haya gente que le moleste que viva del pasado, lo voy a hacer. Bueno. Y bueno, hay muchos grupos que son buenos, y me alegro que le vaya bien a todos. Y los que me tienen mala me da lo mismo, weón, ¿cachai? Así que eso, yo me alegro que le esté yendo bien a todos y seguimos tocando todos nomás, pues, weón, pero apoyen la causa en el sentido de con la mafia, loco, si esto es una mafia, weón. Esto ya pasó a ser otra cosa, chiquillo. Es una mafia, hermano, no es una weá. Mira, cacha, el video del Pipo con el video donde este loco sacó al Pipo del grupo de Sandro, supuestamente le iba a ayudar, le iba a hacer la carrera, por decirlo así, le iba a sacarle pega, lo bajaron, cacha. Lo bajaron, pues, weón, lo bajaron. Le bajaron el video al Pipo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cachai? Así que eso, pues, weón, puta. Se me queda algo en el tintero, tengo hartas cosas que decir, pero, puta, ya creo que ya con lo que dije ya da para un segundo capítulo esta cuestión para seguir hablando, pues, weón, ¿cachai? Vamos a tener que grabarte todos esos temas como un arreglo y no veo por qué no puedes tocar tu arreglo. Yo lo voy a tocar igual, aunque le moleste a alguno, weón. Aunque digan que vivo el pasado, lo voy a tocar igual. Porque lo que yo hice en mi trabajo, yo me saqué la cresta cuando tenía 13 años grabando los primeros discos de American, weón, y ninguno de los que me tira abajo. Lo voy a seguir haciendo igual.
y les voy a contestar a todos los que me tienen pescado, porque ustedes saben que yo les contesto, me da lo mismo, pues, bueno, no tengo filtro. Y no tienen que tirar para abajo a los artistas chilenos, bueno, sobre todo a los que suciamente hay que ser limpio para jugar en la música, bueno. Así como era antes, se competía limpiamente, bueno, antes. Puta, los temitas en la radio, bueno, ahora puta que los buenos algunos pagan, que otros buenos no pagan, que los buenos pagan para que no suenen. Todo turbio, bueno, todo turbio. Papi, considera la mano en el corazón, te arrepientes de haber vendido a la marca American Sound porque nadie más que tú, lo que llevan este grupo. Yo me arrepiento por cómo está ahora, weón. No, me hubiera arrepentido, puta, hace años la hubiera vuelto a patentar cuando se venció, pues, weón. Ahí está la respuesta, para todos los que me preguntan todos los días lo mismo. La hubiera patentado ahí, pues, weón, cuando se venció el 2006, la primera vez. Y la hubiéramos patentado, porque en ese tiempo estaba vivo mi viejo, que fue el primer dueño, la hubiera podido patentar tranquilamente. Sin derecho a llanto al otro, weón, hubieran quedado sin nada. Pero no lo hice, po, porque nunca me arrepentí, po, ¿cachai? Me arrepentí ahora al último, porque para ver ya a lo que se empezó a transformar y hasta dónde llegó ahora, ya que ahora que lo que pasó con el tema del Bru y del César, que le robaron su parte, weón, el Sandro, ¿cachai? Eso, po, por eso me arrepiento. Pero eso, pero yo si hubiera querido registrar la registro del 2005, pues cabrón, 2006, cuando se venció la primera vez, ¿a qué, po? Aquí, yo digo la legal, pues si ustedes saben que yo digo la legal, me da lo mismo. Si tengo que decir algo malo de mí, lo digo, me da lo mismo. Yo, ustedes saben que mal, la misma agua. Solo haciendo música, son movimientos, lo crearon ustedes. Ojalá que esto se transforme en otro país. No hagas un cubo de baja enfrente. Yo creo que estamos en esa, pues, hermano. Por eso estoy yo haciendo la transmisión igual, porque el loco me contaron de buena fuerza que se maneja con gente extranjera para mandar a hacer trabajito. ¿Cachai? Y eso, pues, no. Para que sepa que todos saben, ¿cachai? Y bueno, y si me pasa algo, ya saben quién fue. Y apoyen a los artistas chilenos, bueno, apoyen la música chilena, que es importante, y limpiamente, sin estar con patañas, weón. Saquen a la gente sucia del medio, weón. Si conocen un weón sucio en el medio, que sea turbio, funémoslo, hagámoslo cagar, weón. Hagámoslo, la corta, weón. Yo apoyo, yo presto mis redes sociales para eso. Y tengo más cosas del Chacón, weón, pero es que eso, oh, weón, es que es demasiado, weón. Demasiado cosas, weón. Demasiado. ¿Algo que agregar? Un mensajito WhatsApp. ¿Algo más que agregar? Si se me faltó algo, mándame un WhatsApp. A ver, haciendo unas sesiones como en Argentina, júntate con los moscosos. No. Hay gente que yo me puedo juntar, yo no tengo problema. Yo le dije yo. Con plata baila el mono. Y si hay plata, yo puedo tocar hasta con el cacho. Pero en el caso de ellos, como son más, como sea, orgullosos, no. Es difícil que lo hagan por los moscosos, tanto como el cachito. Pero yo no tendría problema en todo eso. Va a ver el otro completo Power, le voy a la raja. En un envío de TikTok me contó un amigo que grabaron un tributo con temas de American y lo llamaron diciéndole, o más bien advirtiendo, que lo iban a bajar si lo subían. Sí, eso está pasando, por eso son mafias, por mano, ¿cachai? Eso es mafia. Mafia, saluda a la Evelyn, saluda a Luquitas. En un envío de ahí está. A ver, ¿qué más? Va a ver el grupo de Power. ¿Algo más que decir? Me manda un WhatsApp si quiere que diga algo más, porque quise hacer como un resumen de todo. Sí, ya lo hice, sí, sé que lo hicimos cagar, estamos claros. Es para que quede clarito nomás quién es la persona que es. Él no es el manager de la rancherita de la Carolina Molina, para los que piensan y no saben y lo llaman a él para pedirle tocata. Ella tiene otro manager, tiene sus redes sociales directas, hablé con ella y yo, si bien ya no soy American Sound, ninguno de mis compañeros tampoco, no tocamos como American Sound, no estamos ni ahí con tocar como American Sound porque no somos dueños de la marca. Sí somos ex American Sound, cosa que la gente que nos contrata sabe. Y de repente les gusta contratarnos porque saben, somos la American Sound antigua, aquí y allá, y toda la cuestión, y los contratan por eso. ¿Ya? Pero ni eso, ¿cachai? De repente hay gente que los contrata para eso, y pone de repente ex American Sound sin querer, weón. No, esa weón, no pueden ponerse ex American Sound, porque nosotros somos los American Sound, si no los voy a meter en preso a todos, los voy a denunciar, les voy a quitar todos sus instrumentos. Ese es el Chacón, ¿cachai? Me llegó un WhatsApp, no se desconecte, espera eso. Ya. Me voy a firmar el contrato que tiene con. Ya. Este loco obligó a la Caro Molina, el contrato que grabó con su sello, a darle la mitad
de toda la plata, la mitad de todo lo que generara su contrato discográfico, que yo les digo, si tiene un contrato en el extranjero, es mucha plata. Mucha plata. Pues ahí me llegó otro. Ya, está demandado igual, por eso me están diciendo. Está demandado. Porque ese contrato lo firmó, la obligó. Mira, miren, cabrón. La obligó a firmar el contrato porque tenía fotos íntimas de ella y si no, la iba a subir la foto íntima. Esa calaña, cabritos. Esa calaña. Foto íntima en la pareja, weón, y que te diga, me firmé con pareja, cuando eran pareja. Firma el contrato, si no yo subo la foto, ¿quién los tomamos? ¡Ah, la me da volada, weón! Este weón no tiene, como te digo, este weón está de patio legal, hermano. Legal. De patio, hermano. Saludos. Y papi Boscueta, saludos, papi. Tenía que hacer la aclaración. Porque este tipo me intentó bajar mis tocatas, me está subiendo videos ninguneándonos. Y como ninguno de mis otros compañeros le da el culo para dar cara, la doy yo, pero a nombre mío. Ni siquiera por ello. La doy a nombre mío, pero al final igual le pongo la cara por todos, porque al final es lo que siempre he hecho. ¿Ya? ¿Y qué más? Ojo con el Chacón. Ojo con Claudio Chacón, chiquillos. La música es para todos, los entretenimientos son para todos. Fans, radios y proyectos hay todos. El problema más grande es que lamentablemente en nuestro país no se apoya al artista que está recién partiendo. Es una pena ver tanto buen artista sin el apoyo necesario para seguir haciendo música, y al final ellos se decepcionan y prefieren bajar las cortinas. O si no, se meten los chantas a sacarte todo lo que tú puedes tener como artista. Lo que le quiso hacer a la Carolina, lo que está haciendo con otra banda, ¿cachai? Y con American Sound, como independiente que tengan tocate y todo, pero es por la marca, es una marca. American Sound es una marca. American Sound es un clásico en Chile. American Sound, donde tú vas en Chile, todos saben que es lo que es American Sound. Todos saben lo que nosotros hicimos. Todo el legado que dejamos como músico en nuestras grabaciones es una cuestión que es parte de la historia de Chile, yo creo. Es muy algo muy grande que se hizo. Y obvio que si ellos tienen la marca, van a tener trabajo en todos lados, pero la gente no sabe lo de fondo, ¿cachai? Y por eso ahora lo que están viendo, yo soy parte de los primeros American Sound, y por eso estoy hablando de esto, no lo estoy hablando por hablar, y es para que se nos respete y para que se sepa la verdadera historia de lo que está pasando con este hombre, que es el que maneja a los actuales, ¿cachai? Eso. Y eso, pues, chiquillo, si algo más que agregar, me dice por WhatsApp y lo digo. Voy a aprovechar de pasar el aviso de las tocatas. Vamos a tocar en Record 1. Vamos, Carito, escribe de nuevo, que están pasando muy rápido los mensajes. La Carito Castillo, escribe. En Record 1, chiquillos, el 8 en Iquique, en la disco Nakai. El 29 en Santiago, ahí vayan a mandar a matar. Al Fogón de los Parras, si no es chiste. El 31 a mi papá Sergio Fili en Iquique, papito. Te amo. El 31 en El Monte. 29 Santiago, 31 en El Monte. Y eso es lo que se viene este mes, chiquillo. ¿Ya? Fogón. Va, escríbelo. Un abrazo grande, mi apoyo incondicional, amigo, hermano, Andrés Farías, desde Diego de Almagro. Saludos, hermanito Diego de Almagro, bacán. Papi, ¿quién viene a Rengo? Avisa. Sí, porque nos jugamos coso, güey. Vamos a tocar. Buenas noches, amigos. Saludos, Evelyn. Saludos. La tocada mía. Ah, sí, pues. Voy a tocar el 29 en el Fogón de los Parras, en Santiago. Ya apoyen la causa con las tocatas, apoyen la causa compartiendo las canciones, porque somos artistas chilenos igual que ustedes. No porque seamos un poco más conocidos vamos a ser más o lo vamos a querer en la raja, somos iguales todos. Y yo apoyo los grupos emergentes, si me quieren mandar material, yo lo comparto, no tengo problema. Así que me mandan el material, yo lo comparto, le pego la orejía y en volada de repente lo subo a mi canal de YouTube, que tengo 20.000 suscriptores, lo subo. Ya, saludo a Colina. Saludos a la leyenda del sound. Sí, saludos al cacho, güey, por mano, sí. Yo no tengo mala onda con nadie, güey, entiendan, güey. Yo no le tengo mala, güey, si yo estoy hablando de esta weá, porque es una cuestión que lo afecta a todos, güey. Este loco está haciendo la guerra a todos los que somos los sound antiguos. Es una batalla que deberíamos estar todos juntos peleándola, pero como yo soy el único, güey, que dice las cosas,
lo digo, ¿cachai? Te sabe y te cuida en Santiago. Sí, en Santiago tengo que tener a alguien que me cuide, porque más de algo me van a mandar a hacer, pues estoy claro. Después de esto algo me va a pasar o me van a intentar hacer. No se olvide que siempre estoy promocionando. Gracias a Evelyn. A los Mercury Star en Antofagasta, a la Carito de Santiago, Antonio Munizaga, Tocopilla, compadre, saludos a toda la gente que de todo Chile que está conectada, a mi cuñado Santiago y a toda la gente. Saludos. Bueno, yo comparto los avisos, chiquillos, lo que dicen. No se pongan a pelear porque estuviese. En este momento tenemos que estar todos unidos contra lo que nos convoca, que es el zángano del Claudio Chacón, que es la infección de la movida tropical. La mafia quiere imponer, como son en México, las cosas en algunas partes, cómo se maneja con mafia, con malos tratos, tratando mal a los artistas, weón, tratando de desaparecernos pagando o llamando para amenazar. Eso hay que desaparecer de acá. Ese es el punto que nos convoca en esta transmisión. Así que eso es lo que tenemos que hacer, compartir la transmisión, comentar a la gente que conoce. Ah, espera acá, más, espera. Me llegó otro telégrafo, espérame. Lo último en Chacón. La foto que subió de la Caro, donde sale la Caro más o menos mal. El loco le puso efecto para que se viera como que estaba más mal de lo que se veía en las fotos que salieron antes por ahí. Y creo que ahora está trabajando con su ex. Está volviendo con su ex y anda con la niña que canta. Que soy así con yo. Me contaron de buena fuente, ¿eh? Porque creo que andaba la ex con la cumbia el otro día en un evento allá en el sur y ese comentario se lo hizo a un amigo de ahí del grupo. La misma niña. Me contaron. En todas las publicaciones de quienes seguimos y promocionamos la música deberíamos hacer un fuerte movimiento con el hashtag músicos unidos por la misma causa. Sí, pues, obvio, ¿no? Sí, eso está diciendo que tenemos que unirnos para apoyarnos, porque más si todo, el problema, como te digo, es más grave acá porque es un tema de mafia, un tema de que no quieren dejar trabajar, no quieren dejar que nosotros trabajemos libremente, cuando hay campo para todos, para que todos trabajemos, quieren que ser él y sus bandas nomás y el resto que los vamos para abajo, o no toquemos, ¿cachai? De eso se trata, de desaparecer la mafia del movimiento Sound y de la cumbia, pues chiquillos, de eso se trata, por eso voy en causa. Saludos a Limache, chiquillos, saludos a toda la gente que está conectada, no se pierdan. Mañana voy a grabar el video nuevo. Busquen Ya No Vuelvo Contigo, lo nuevo de Proyecto Power. Está muy bueno ese chiquillo, está en mi muro, búsquenlo. Y apoyen el movimiento Sound, apoyen a las bandas Sound de mis ex compañeros. Todas las bandas Sound de mis compañeros son todas buenas, no vamos a distinguir entre ninguna, todas tenemos buen nivel y tenemos buen sonido porque somos los que grabamos los discos. Así que eso. Bueno, lo que tenemos de decirte, papi, te tienen que decirte, papá, Sound de Chile. Ah, sí, no falta nada, hermano. O sea, gracias, hermanito, gracias. Gracias, hermano. Saludos a Bobby en el Leo y a toda la gente, a todos los fans y a los que le caigo mal igual. Dije todo lo que pensaba y me faltó. Y agradezcan que me faltó, porque ahí se mueren. Hubieran quedado con más ataques del ataque que están ahora en sus casas los que me tienen mal. Fuera esta lacra del ambiente. Ahí está mi compadre Sandro Junior, tecladista de los maravillosos. Fuera esta lacra del ambiente, si es tan internacional que toque solo en el extranjero. Saludos de Mostazal. Mañana quiero la creación de que a las 12, chiquillos, madre. Mañana a las 12. Y a ver qué más. No quiero. No, si no, nadie más se moja el poquito, chiquillo. Está de más decirle a mi compañero que hable, ninguno va a hablar. Y a mí me da lo mismo, yo estoy hablando por mí. Porque yo me pongo la camiseta porque yo fui el weón de la idea de armar American Sound. Pues bueno, así que yo creo que a mí me toca más que a todos que hablen o que le tiren tierra a la marca. O a los antiguos, más que nada. Me refiero a lo que hicimos el grupo. Independiente de quién puso el nombre, de quién hizo esta weá, de qué. Yo fui el weón de la idea, ya por último, ya digan que yo no puse el nombre. El nombre lo hizo el Pipo, ya. El Pipo conmigo, yo dije, esa es la idea, la verdad. Pero ya digan que el Pipo creó el nombre, para que quede tranquilo el Pipo. Pero yo fui el weón de la idea y el que hizo los arreglos musicales en todos los discos. Eso no lo puede desconocer ninguno de mis compañeros. Yo armé todos los discos, del 1 hasta el 13 completo. Todos los arreglos musicales lo hice yo. Todos, dirigí desde el cantante bajo a todos. Así que eso yo creo que un poquito de mérito, por último. Y por eso doy cara, tengo que dar cara, pues, ¿cachai? Y eso.
No, no tengo bronca con los moscosos. Yo subí un video que subí, era para agarrar, para molestar al Ángel, a mi baterista antiguo, que él también botaba el micrófono al suelo y hacía el show. Pero eso, pero no, no fue bronca. A ver, me llegó el último teletipo. Aprovecha, por esa, claro, ya me voy. Y lo que dije, pues, de que si hace el trato con el Chacón, tengo cuidado, porque él le paga una plata y él cobra más de la mitad, aparte pide los gastos. Así que si hacen un negocio, dígale, tú cobras los gastos aparte, no vengan con cosas. Al radio Estilo Cumbiero de la Carito Castillo en Santiago, y a todas las radios que tocan nuestra música, y a las que no, se pueden ir a la. Ahí mismo. Bueno, muy bien, compita. Me saco el sombrero. Gracias, hermano. Gracias a todos. Saludos a todos, chiquillos. A todos. Gracias por conectarse. Tuvimos récord de vista hoy día. Más de 500 personas conectadas. Padre, manda el saludo a nuestra banda bélica. A la banda bélica, compadre. ¿De dónde son? Aprovechen de mandar saludos, chiquillos. Que ya me voy a desconectar ya, porque era para decir esto y para que no se. Gracias, Evelyn. Muchas gracias. Besito. Bacán. La mejor tocata de la fiesta del milenio del año 2000, los dos teclados. Uy, fue buena esa. Saludos a Tiltil, esa fue la tocata, fue en La Moneda, cuando tocamos, cuando lo presentó Felipe Camiroaga, y tocamos con los Jaivas, todo buena esa, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaba filete esa, ¿eh? Mañana a ver si puedo. Vaya a la grabación, hermano, no hay problema. La mejor tocata de la fiesta del milenio. Saludos, saludos, diga lo que diga. Vamos a ver. ¡Calama! Bruce, no, si no hay más, no, 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 no habla nadie, hermano, nadie habla. Y era, yo hablo nomás y yo digo lo que pienso y arriesgando lo que sea, lo digo porque doy cara, voy de frente. Saludo al grupo cautivo de Valparaíso, Baja la Mafia, que cobran también por difundir. Está todo coludido, ya, todo coludido. El Chacón está de la mano con todos esos que cobran de repente en la radio para tocarte y para sacarte una entrevista. Está coludido, ojo. Todo está coludido, es de los mismos, por eso. Hay que funarlo, hay que compartir la funa. ¿Ya? Saludos a mi compadre David, a todo el mundo, ¿ya? Brisa Tropical, saludos a la banda bélica y a todos los chicos que están conectados, a Código 7 y a todos los compañeros músicos. Saludos de parte de Andrés Faría, Proyecto Power, American Sound, tecladista histórico de American Sound y tecladista del grupo Proyecto Power. Saludos a todos, chiquillos, amigos, cuídense, nos vemos pronto. Mañana el videoclip. Se viene Pape, debería pescar a vivo. Ya dije, ya, que se puede hacer una gira, pero falta plata. Ya, ahora tengo mi manager, así que mi manager ahí le vamos a picar la guía para que se haga una gira, weón. Llegó por fin el dinero. Abrí esto para weón. Ando zancudo, weón. Llegó el dinero. Uy, Chacón me mandó un zancudo, weón. Mira, mira. Sal, ahí se fue. Eso, así que. Saludos, Luquitas. Luquitas, compadre, Luquitas, saludos. Loquita, saludos, bacán, 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 aguante la radio feliz, bacán, bacán, bacán. Saludos a Fabián, ¿dónde es el lugar de grabación? Paseo 21 de mayo, compadre. Paseo 21 de mayo, Valparaíso. Te mando un zancudo espiado. Uy, llegar vino un zancudo, porque capaz que haya venido con algo, te imaginas, ¡pah! Y el zancudo ahí. Me pica el ojo y me muero en cámara. A mí, hola. No, voy a tener que andar con cuidado, si de verdad me dijeron que tenía que tener cuidado porque el tipo era de esos. Me contaron que le había contratado a unos locos para mandarle a pegar a la ex. Y eso lo supo también. Eso lo escuchó la fuente mía, de la boca de él. Ojo. No voy a contratar unos tipos para que le vayan a pegar a tu ex, pues, es la última, weón. No, muy turbio esta, weón. Me supera, hermano, me supera. No, si nadie habla, hermano, si no importa. Yo, como digo, yo hablo por mí. Saludos a Río en Canberra, allá en Australia, mi compadre Cristian, bacán, gracias. Saludos en Australia, saludos en Estados Unidos, a mi compadre Clavi. Pronto nos vemos en Nueva York, compadre. Voy a viajar a pegar un descansito por allá, a darme una vuelta, ahora que puedo entrar a Estados Unidos. Metan preso ese guanto, sigo. No, sí, está quemado, está quemado, está quemado. Está quemado, pero muy quemado. ¿Qué más está? Se viene el nuevo proyecto Power, luego un temita nuevo. Vamos a grabar un temita nuevo que se viene a full, chiquillos, para que estén atentos. Aparte del video del tema nuevo que mañana ya se hace. Saludos, Lluvia Tropical.
saludo, la weá tiene que pagar para hacerlo daño a alguien. Es que eso es lo que hace, por mano. Ese loco paga, por eso te digo que yo estoy arriesgando ahora que me pase algo. Voy a tocar en el Fogón de los Parras el 29 para que vayan y para que presencie mi asesinato. Que no me vayan a matar, ¿no? Ojalá me mataran, ¿se imaginan? Por último, para que vean mi último tocar en vivo, si el caso tocar. Oye, papi, vienen a tocar de verdad, la arranco. Yo toco en vivo, hermano. Yo toco en vivo, 100%. Ni siquiera uso pista ni nada, hermano. Yo 100% en vivo. Todas mis bandas tocan en vivo. Ya estás pelando. Estoy haciendo mi descargo, Don Darwin Quintero. No, y que de verdad, en serio. Como le digo, de buena fuente lo que estoy hablando, no lo estoy hablando yo por hablar. De hecho, tengo un cuaderno, mire, si ven acá. Tengo un cuaderno, para los que no vieron al principio, con todo lo que me llegó en mensajes de lo que hizo este tipo. Lo que conté que está en el video, para los que no lo vieron, véanlo más, véanlo del principio. Son cosas que pasaron, cosas que tienen denuncia, cosas que yo no estoy hablando por hablar, cosas que están con denuncia por la estafa, por las agresiones físicas, por violación de morada, por todo eso, está todo eso, está hay denuncias, chiquillos, ¿cachai? No estoy tapando su de verdad, hoy estoy tapando su de verdad, güey, estoy tapando su si no me dejáis ganar plata, pues, weón, ¿qué queréis que tenga? Tengo que estar tapando zancudo, pues, si no me dejáis ganar plata, pues, weón. Yo debería estar ganando pura plata y gracias a vos, chacón, no puedo ganar plata, pues, weón. Tengo que ganar plata, yo creo que merezco un poco más de dinero, ¿no? Por eso estoy haciendo mi descargo, para ver si saco más pega. Este weón me corta la mano en todos lados para tocar, pues, weón. Saludos a Jano en Talca. Saludos a mi compadre Itan en Arica. Que lo sepa, bueno, puta, yo respeto a todo, pero puta, vino Eri acá con Playback y tenía hasta la animación de Mega puesta atrás. Mira, actualmente se está utilizando eso, que usé en un pequeño playback dentro de lo que tocan en vivo. Eso se lo usan, lo copian como lo hacen algunos grupos extranjeros. Es como una moda, weón. Yo creo que todos los que hacen lo bueno afuera, acá como que lo hacen. No lo critico ni tampoco lo comparto, porque yo toco en vivo, como te digo. Independiente, hay buenos que dicen, no, vos te quedaste en el pasado porque vos no sabes de repente una base, weón, no sabes para tocar más cuadrado, no estoy ni ahí, yo toco como toco, aunque toque como la pelota o toque bien, yo toco en vivo, me gusta tocar en vivo, mis bandas todas son en vivo. Leonardo, compadre, gracias hermanito, bacán. Paso en el norte, voy a tocar Iquique el 8, ahí vaya a verme, si está en otra ciudad cuando vamos, vaya a verme, bacán. Saludo al Kielo Cumbiero. Yo voy a los culiados que contratan bajar las tocatas, se unen a la mafia también. Sibo, no sé si ese loco está coludido con varios, con varias muni, con varias gente. Saludos desde Puente Alto y dale para adelante, no más. Llega el momento que se acabe esta mafia. Y si confío que te juntarás con los históricos, sé que llegará el día. Si quizás esta manera no trabajara con la actual América, no pasaría esto. Mala onda. Obvio, a eso va mi transmisión. Lo que dijo ahí Andrés Jaime Caribán. Exactamente. A eso va, para que vean que la transmisión la estoy haciendo por eso. Pues nada, no es por pelar ni por hablar. Es porque este tipo está haciendo daño, está hablando mal de nosotros, está tratando de desaparecer a lo antiguo. Le gustó el si pica conmigo, yo me voy a picar con él, pero el doble. Mala suerte. ¿Para qué se mete conmigo? ¿Para qué se mete con lo que yo hice? Al menos yo hablo por mí, como te digo. Y si hablo por todo al final ya. Porque están todos metidos en el mismo saco, aunque ninguno hable. Pero a mí me afecta, al menos, porque yo vivo de la pura música, ¿cachai? Me afecta, ¿cachai? Me afecta que el weón hable mal de mí, que el weón me ningunee en video, que el weón... El Cristian, ¿vieron el video que dejé en el muro? El video del Cristian donde dice que él grabó el primer disco, que él cuando estaba en 1995, está en mi muro, vean. Esta canción, yo la empezaba así, empecé a cantar acerca de mí. Esos son ninguneos, po, weón. Para mí son ninguneos, no me gustan, po, weón. Porque igual debería decir, bueno, cuando grabaron en tal año el tema, pa, por último, la gente hay gente que sabe que no es tonta, ¿cachai? Y le cae mal esa cuestión, po, weón, ¿cachai? Saluda a Villarrica, compadre, Guido Medel. Yo he visto que en Viva América en el año 98 en Talca, soy fan de muchos años. Cuando rompieron los ventanales en el gimnasio ese gigante de Talca, en el regional, habían 7.000 personas y quebraron todos los vidrios, la gente va a meterse.
y suspendieron la tocata porque quedó gente afuera. Esa era la tocata, ¿no, hermano? Esa tocata, ¿viste tal que otra? De permanente amigo, mucho éxito. Saludos a Walpen. Andan reportando los comentarios. No, hermano. No, si sí, no creo. No pasa nada. Sí, pues quebraron los vidrios, ¿viste? Quebraron los vidrios porque ese gimnasio tenía como puros ventanales. No es como los otros estadios que tú pasas ahí una muralla. Está en la reja y tú vas a entrar al gimnasio y ventanales. Está a la puerta. Y había tanta gente, habían 7.000 adentro y afuera habían como 3.000 personas más. Quebraron los ventanales y se metieron en el regional de Talcana. Me ha cagado, weón. Yo estuve en el Disco American Sound en vivo. Bueno, compadre. Ese lo hicimos en la Disco Planet en Santiago. Todo bueno. El gimnasio regional de Talca, ¿viste? Se me acuerda. Y eso, pues, chiquillos. Como te digo, esto era netamente para hablar del muchacho. Pero terminamos hablando igual de American Sound del pasado. No hables del pasado, me dicen algunos tipos. Pero yo tengo que hablar del pasado porque a ustedes les gusta que yo me acuerde de cosas que ustedes de repente se acuerdan cuando eran niños, pues, weón. Ahora borro mi mente y digo, no, yo no me acuerdo de nada de lo que yo grabé o de lo que yo toqué. No puedo, pues, weón. Como en Perú, los maravillosos se disolvieron y ahora hay varios maravillosos y todos trabajan sin atado. El sol sale para todos. Saludos, papi. Yo no quiero trabajar como American Sound, pero bueno, igual sería de repente que por lo menos si me ponen ex American Sound, aunque sea viola, no de jugo este weón, pues sería bueno. Eso por último. O mis compañeros, si en más de alguna tocata, no en todas, puta, de repente, no, lo sé. O en la radio, somos los ex American Sound. Ahora ni siquiera eso se puede, weón. Porque cuenta el motivo de la quebrada de los vidrios, porque la gente empujó, po, para entrar, po. ¡Ah! Llegó Yuki a quebrar los vidrios. Uy, bueno, yo estuve en la tocata de Pomaire cuando te viste. Ah, sí, po. ¿Te acordás cuando me saqué la chucha en Pomaire? Ay. Sí, bueno, la bola. Siempre me pasaban talla, po. Bueno, en Tomé también. En Tomé estaba tocando, en Tomé eso en Concepción. Estaba tocando el escenario de como de 2 metros y de repente no sé qué pasó, como que empezaron a saltar los cabros, fue con el cacho. Y me caí para atrás, hermano, y me iba cayendo así, de repente siento que toda la gente que estaba atrás me levantó así. Uy, y quedé arriba de los teclados así parado. La cantidad de gente alrededor del escenario. Pero esta música para el evangélico es música mundana, lleva a tomar y terminar nominado. Papi, que en Calama vinieron al estadio de Chavo y Llenaro, andaban con las poleras rockeras, los pantalones amarillos. Sí, pero hermano, Santa Cata muy buena. Lo pasaba, paraba fuera de Calypso Reco para verlo ahí en el recinto central. Sí, yo soy así como me ven, poco así, de repente caigo mal porque digo la weá que pienso, ¿no? Y repito de repente ciertas cosas, pero porque por contestar, por dejar claras las cosas. No me gusta que me pasen a llevar ni que lo falten el respeto como por trayectoria, me refiero yo. Pero yo soy como cualquiera, yo jamás le voy a negar un saludo, un video, lo que diga, no hay problema. Patagua Cerro, esa fue fea. Patagua Cerro, en el furgón. Cuando el gato Belli le pegó un combo a un caballero ahí, que se acercó a pedir una foto y estaba enojado. Y en un baile habían 400 personas, 500 personas. Era como un local muy grande. Y estaba la gente bailando y todo. Y llegó un loquito a hablar con el gato, y el gato estaba por la ventana y estaba medio cometido. Y el loco le habló y como que le tiró el pelo o algo así. El gato le pegó un combo así, ¡pah! ¡Sale de aquí! Le dijo. Y el loco se agarró la cara y salió corriendo. De repente estamos arriba del furgón y viene todo el baile, pero todo el baile completo. Era toda la gente con silla. Está golpeando. Ay, no sé cómo salimos de ahí, no me acuerdo. Esa fue una pequeña anécdota de las muchas. Yo lo vi en la cancha de Colo Colo el año 99 en Cerrillo. Tuvieron que sacarlo en un amigo de Paco. Había mucha gente, esa fue la primera vez que cantó el roco con American Sound. Cuando estaba el cacho, ¿sabes? No fue el gato. Ahí cantó el roco, hermano. En Cerrillo. Ah, el 99. No, eso fue. Sí, pues el 99 fue cuando fuimos con el cacho. Antes de que se fueran. Sí. ¿Cachai? Pero eso, pues chiquillos, hay hasta historias que se pueden contar, muchas cosas que los amigos me hacen acordar y que son cosas del sound. De los American Sound antiguos, de los que grabamos los discos. No de los actuales, que los actuales son los de la marca y los auténticos de ahora. Nosotros somos los antiguos American Sound, los que grabamos los discos que ustedes escuchan en la casa. Todos los discos que escuchan en la radio, la voz que escuchan, o es del Pipo, o es del Cacho, o es del Gato, porque del otro, bueno, tocan con suerte. No, bueno, la radio, algunas radios tocan temas nuevos, pero es como lo mínimo,
porque lo fuerte es lo que tocaron. Yo te vi en mi casa hace poco. Ah, si voy a tu casa, estaba acá en tu casa, weón. Tú andas a invitarte, ¿no? Estefano, compadre, ve el video, po. Está el video completo y está muy bueno. Digo muchas cosas que me llegaron de primera fuente. Uy, te voy a desayunar con tanta. Puta, un psicópata en potencia, mi compadre, un psicópata. Y eso, po. ¿Quién está, Jorge Latino? Saludos, compadre, Jorge Latino. Saludos a toda la gente que está conectada. Y me van a dejar irme. Porque ya hablé de todo lo que tiene. ¿Me puedo ir o no? Bueno, me quiero decir. A ver. Y eso, pues, chiquillo. Eso. Ya haremos una transmisión de nuevo. Ojalá que no me demos material, porque si bien saben, a mí me gusta hablar. Muchos dicen que me gusta el huevo, las polémicas, pero yo me defiendo solamente cuando hago esto. Yo me defiendo, doy la cara, cosa que otros no hacen. Se trata de eso. No se trata de pelar ni de nada. ¿Ya? Y Sandor tiene la marca. Nadie tiene la marca. Entiendan que el Ariel lo cagó a todos. Él nomás tiene la marca. Él es el único dueño. Ni siquiera el Christian, ni el Nano, nadie. El puro Ariel. Y ya era American Sound. Escuchar mejor los discos antiguos. Escuchen los discos antiguos. Porque esos son los que marcaron. Y hasta el disco 13, porque grabé yo, El Nacido para Triunfar. Y si bien grabaron los chiquillos, pero ahí no grabó el Christian, grabó el Rocco con el Pipo. Grabó el César, como dije, el Gru. El César grabó el anterior, por lo más grande conmigo. Y los teclados en el American Sound Junior. Ahí grabó la mayoría de los punteos en American Sound Junior. Y lo más grande, Inmortales. Ahí me grabó los pianos y algunos punteos. Y el Nacido para Triunfar lo grabé yo, que estoy hablando. El Nacido para Triunfar lo grabé yo. Los teclados, el Gru batería, el Nano el bajo, el Ariel la guitarra, el Rocco la voz con el Pipo. Y la animación, el Payare. Y el Cholo grabó las percusiones con el Johnny Castro. Esos son los músicos nacidos para triunfar. ¿Ya? Así que la gente no quiere respetar la leyenda. Usted es el creador de este movimiento. Y corta, le tocó la voz del la voz del mejor cantante de Chile. Como te digo, tienen distintos gustos ahí, pues, chiquillos. Pero yo, como te digo, yo tengo que darle la jineta al Pipo. Independiente de que él pueda apoyar o no de repente lo que está pasando ahora. ¿Cachai? Tengo que siempre ser legal y decir que él fue la primera voz del sound y el primer one que grabó fue él, pues, weón, ¿cachai? Él marcó con su estilo y el cantante. Después vinieron los demás cabros. Ya. Y eso, chiquillos. Se reconoce a Pipo Olmo como cantante. Se reconoce a Pipo Olmo como uno de los fundadores de la banda. Pero yo fui el que dio la idea y el que hizo el arreglo de todos los discos. Yo creo que pensamos lo mismo. Ya no es tema quién pesa más, si pesa más él o yo creo que somos lo mismo, igual los dos, porque el Pipo sigue trabajando, sigue tocando, yo sigo tocando con el robot, lo va bien igual, que somos los que estuvimos ahí con el principio de la banda, que estamos como más vigentes, porque los Tropical igual tuvieron que ver, los Moscosos me refiero yo, como ellos, los dos hermanos, pero están en Iquique, pues, como que trabajan en Iquique y están ahí en el puro círculo de Iquique, nosotros estamos moviéndolo más a nivel nacional, ¿cachai? Pero eso. O sea, yo de ellos no voy a hablar más ni nada. Yo hablo contra Chacón ahora y el Pastor Soto, que se autodenomina la primera voz del sound y el que grabó los discos. Y no es así, pues ven el video, está en el muro, chiquillos. Un saludo para la Junta de Vecinos Virginia número 11 de San Joaquín. Para Manolo Garena y la Junta de Vecinos Virginia número 11 de San Joaquín, compadre. Saludos, compadre. Vayan a verlo, Santiago. Toda la gente que está en Santiago, sería bonito que nos fueran a ver cuando tocamos, weón. Pucha, que cuesta tocar en Santiago, weón. No hay locales. Y la verdad, no me ha ido bien en Santiago la tocata que he hecho. Ustedes saben que digo las cosas como son. Tengo que tirarme para arriba. ¿Cachai? Para la banda del sound, obvio, compadre. Quiero que me vaya bien en Santiago, weón. Me vayan a verme el 29, po, weón. El 29 sería bueno. Afuera de Santiago, puta. Todas las tocatas llenas, pero en Santiago. Bueno, mis compadres, todos los que me dicen vamos a ir, ¿vale? Llegan a la mitad. Así que vayan a vernos, pues, chiquillos, ahí, ¿vo? Vayan a vernos para escuchar todos los éxitos que grabamos con los American y los de proyectos, los más conocidos. Saludos a la Mari Cumbia de Barrio. Un saludo para Peleco Producciones, músico de la Nueva Ranchera de Chile, y todos los músicos de Chile, de parte del Patito Music. Bacán, se agradece. Vayan a apoyar causa el 29, chiquillos, 29 de octubre, Santiago. 1 de octubre, Rengo, lo de Lobos.
El 8 en Iquique, en la disco Anacá, y volvemos con el grupo de Seba a tocar en Iquique, chiquillos, no se lo pueden perder. Vamos a estar en Iquique full. Mi manager está haciendo tocata. Me alegro, tengo un manager bueno por fin, weón. De los de verdad y de los derechos. Así que estoy muy feliz, weón. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Que un manager te haga un evento, puta, esa va difícil, weón. Eso es de verdad. A toda la gente que está conectada, chiquillos. ¿Y qué hora es? Uy, son 9:30, se me pasó el. Uy, se me pasó la micro hace rato. Se me fue la micro. Sí, voy como en grupo Barranco, hermano, tranquilo. Vamos con buena banda Barranco, va a estar súper buena esa tocata. Todas mis tocatas, no tengo tocata, gracias a Dios, musicalmente fome. De repente sí he sonado mal. Y para los que me tiraron pelado por el video que subí de los Tropical, a mí me han pasado cosas peores, señores, con sonido. Peores, pero yo no boto el micrófono, el sonido ni el teclado. Antes lo botaba el teclado, sí, pero ahora no. Yo trato de sacar la tocata como sea, weón, y sueno mal, me pongo la pila, voy y me meto yo en la mesa por último con el sonido, ¿cachai? Pero me han pasado cosas feas, pero musicalmente jamás, gracias a Dios, ya me salió eso. He quedado mal en un escenario tocando feo, gracias a Dios me dio ese talento, Diosito, de por lo menos ejecutar más o menos la música y poder dejar contenta a la gente que va a las tocatas, que es lo importante, eso. Ya, chiquillos. Hasta mañana. Nos vemos. Cuídense. Saludos a Fusión Tropical. Puta, la más grande. Fusión Tropical está hablando con el Roy en delante, compadre. Ahí para contratarlo. A unos eventos que se vienen después con Fusión, con Geniman. Hablé con Carlos Mamani, weón. Puta, estoy feliz. Caliente tocatas para el norte, weón. Mi productor, como es del norte, me va a armar unas tocatas para allá. Vamos a pasar tocando en el norte. Así que, gente del norte, prepárese. Son eventos producidos por mi manager. Tienen que ir a apoyar la causa, chiquillos. Vayan el 8 ahí, acá, chiquillos, va a estar bueno eso. ¿Ya? ¿Acá? Se me cuidan. Buenas noches. Chao, chiquillos. Gracias por estar toda la transmisión. Tuvo mucha gente ahora. Mucha gente, se agradece. Gracias, chiquillos. A Consu Green, allá en el sur, compadre. Saludos a todos. Se me cuida. Sigan mi canal. Está el video, el tema nuevo que se viene con video en mi muro. Proyecto Power, ya no vuelvo contigo. ¿Ya? Proyecto Power, ya no vives en mí. Están en mi muro, y si no lo buscan por YouTube, denle play, compartan y apoyémoslo entre todos, chiquillos. Un abrazo. Bacán. Saludos al sur y a todos, chiquillos, a la radio Pong y a toda la gente que está conectada. Nos vemos, no me dejan irme. Y Kike, el 8, chiquillos, el 8. No se olviden. 8 de octubre, sábado 8 de octubre, en Iquique, chiquillos, en Iquique vamos a estar ahí en la Nacay tocando completamente en vivo con Proyecto Power junto al grupo de Zeus. Ya voy a la causa. Voy a subir el flyer un rato más y se vienen más tocatas. Vamos a hacer tocatas con Fusión Tropical. Se viene también tocatas con Geniman, Payamimo, Bayquique, Parica. Así que vamos a estar balancito. ¿Ya? ¿Ya? Nos vemos, chiquillos. Chau. Ayer pasé por Piloto Stanley. Me acordé del gato y de ti. Ahí vivía yo, po, hermano. Sí, po. Piloto en la calle, Piloto Stanley, que la más. El piloto está en el cibo, para que te vaya y me queda vino. Oh, pero que ya no quiero hablar más, estoy seco, weón. Tengo una cerveza, todavía no me la puedo tomar. Tengo una cerveza, ¿dónde? Mi cerveza, me voy a tomar la cerveza, weón. Me tomo la cerveza y me voy. Pongo la cerveza. Pongo cerveza. Ahí está, la pilla. ¿Quieres pelar? Ya venimos un rato. Llegó Talo Baltasar. Uy, Talo. También te voy a hacer la bulla para que vaya a tocar en nuestras tocatas que tenemos en el norte. Pero por supuesto, vos, padre Talo. Ya lo propuse, está listo. Algo poco, chiquillo, una torita para yo. Finita. Eso. También tocatas con Amanecer. Tenés que cobrarme barato, sí. No te hagas chancho. Saludos a Melipilla. Tengo que tomar, pues, no puedo tomar, me prohibieron, pero yo como. Soy alcohólico, tengo que beber. No, tío. Hay que beber un poco. Y eso, pues, chiquillo. Tienen que, como dijo. Ah, pues eso dijo también por guapo. Dijo, tus temas. El Chacón subió un también en mi muro también. Búsquenlo, está más abajo. Dijo, ¿cómo los fanáticos del Sound les gusta lo que y eso que el weón vive gracias a lo que nosotros grabamos? Es para la risa. Se ha comprado auto. Casa no se compró, me dijo. La caro que la rentaban 200 lucas ya. Se descartó la casa, descarten. Pero auto sí. Gracias, autos. Bueno, viajes por fuera de Chile, ¿no? Con lo que nosotros tocamos, pues. Y él dijo que los temas que nosotros grabamos, sangraban los oídos, todos los temas nuevos. Está en el muro lo que dijo este tipo, para que lo vean. Está todo en el muro, de ahí para abajo, chiquillos, lo ven y van a poder verlo, ¿ya? ¿Me puedo ir ahora? ¿Me puedo tomar la cerveza tranquilo? ¿Me dejan?
Talo Baltasar y Amanecer, el mejor grupo del norte, sobre todo en el álbum del año 97. Puta, y lo que grabé yo con Amanecer, weón, donde queda. Yo grabé con Amanecer, pues, hermano, el volumen 5. El tema de Ilusión de Amor, ahí toco yo, oh, compadre, ¿qué onda, qué onda, qué onda? ¿O no? Ese fue mi primer disco, pues, lo grabé cuando tenía como 13 años, weón. ¿Cuánto tenía? 12 años, cuando llegué a Arica. Era más chico. De chiquitito la música, cabritos. Me voy a ir, weón, porque ya se me fue la micro. Ya pasó la micro, la última. Me voy. Chao, chiquillos. Cuídense, nos vemos. Para todos los que vienen llegando, véanlo desde el principio porque está muy buena la historia. Ay, ¿por qué me hace seguir hablando? La historia es buena. Yo puedo, ¿saben qué, cabrón? Yo me puse a sacar la cuenta. Yo voy a hablarles toda la noche y les cuento distintas historias. Pues tengo tanto tema, weón. Tanta historia, pero weón, legales, weón. ¿Ustedes qué pasaron en el tiempo que hay y llevo tocando? Oh, pero mucha historia, sobre todo en el norte. Hay como una parte de cuando yo vivía en el norte, de cuando empecé en Arica de chico, después cuando estuve en Iquique. Oh, pero ahí tenéis que hacer historia. Y antes de Iquique y Arica, Calama, cuando empecé. Ahí tenía otra cachada de historia. Y después, cuando lo fuimos con los American a Coquimbo, ahí tenéis más historia en Coquimbo, cuando llegamos a vivir Coco. Después, en Santiago. En Santiago llegamos a vivir y me acordé de una muy buena el otro día, man. Ah, cuando íbamos para Arica, ahí esa la voy a contar. Se me fue la micro, weón. La chica Carola, ¿cómo estáis? Buena chica Carola. Uy, muy buena esa talla, weón. Yo la conté, creo, la otra vez. Con los primeros American Sound, pues, fuimos a tocar a un pueblo que se llama Miñe Miñe, allá en el interior de Iquique. Estoy tocando, ahí toca el grupo, weón. Yo le tengo con el grupo ahora y al César. Y no canta, no canta para todos nosotros, así que dejémoslo. Ah, no, porque Chacón me va a bloquear el... No, no juego, viste, que Chacón me va a bajar la... Ájate, weón, me va a bajar la transmisión. Sí, viste, que él puede bajar porque tiene... Él es dueño de los derechos de todos los temas. Así de bueno, mi compañero. No puedo sacarlo. Sigo pegado, weón. Sí, pues, weón, igual, viste, que toco un tema y él reclama. Dice, oh, me está tocando un tema de mis temas. Se me bloqueó el teléfono, weón. No, jodieron, se fue a la ver el teléfono y el Maxi no santo. Así que eso. Ay, pero hicimos música reforma, hablar, pues. Pongan música ustedes. Alguien que ponga música. Hay harta historia, hermano, pero la vamos a dejar para otro capítulo. Porque, ¿cómo se llama? Ya es tarde, como digo, se fue la micro y tengo que irme. Hay mucha historia, sí, mucha historia, por eso tienen que verlo rayando cuando se conectan. Traten de verlo porque yo cuento una historia buena, cabrón, historias que pasaron hace años. Y una vez se sacó la chucha el gato Belly en una tocata, weón, fue increíble esa tocata, weón. Se sacó la chucha el gato Belly, weón, pero la cresta. Ya la voy a contar y me voy ya. Estamos tocando en Miñe Miñe, al interior de Arica y Iquique, en medio del camino entre Arica y Iquique, un pueblo que se llama Miñe Miñe. Fuimos a tocar con los Moscosos, estaba el Pivo, estaban todos los del disco del primero. Y en esos años yo era chico, pues sí, tenía cuánto, como 13, 14 años, cuando el primer disco de American. Habíamos grabado ya el primer disco. Y este loco, ellos tomaban, porque son todos más grandes que yo, pues de los American el más chico soy yo, de esos American. Y de la segunda generación el Elmer es un año menor que yo. Pero yo era el más chico en ese tiempo, y era el que como el que igual dirigía, pero era el chico. Y no tomaba, pues. Y el gato... Las fotos no, me las comieron los gatos, weón. Tengo vaca en la casa y como cuatro gatos en mi casa chiquitita, weón. Le hicieron cagarlo rayando la papa, pero ya voy a armar otro collage de rayando la papa. Para que se lo coman estos weones de nuevo. Ya, pues el gato se termina a tomar, típico cuando va uno a tocar a un lado y toman y hay un weón que no toma en ese tiempo. Yo no tomaba, ya estaba acostado. Después se fueron a tomar a la pieza y se durmieron un rato los mocosos, estaban tomando y de repente. Yo despierto y veo que están tomando cerveza y está la puerta abierta. Y ahí yo me acuerdo que había como estaba en la casa donde estamos quedando. Había como una quebrada, un cerro, y había que ir a almorzar arriba, como a otro lado. Arriba del cerro, como que tú tienes que pasar, darte la vuelta. Y como que había que almorzar arriba. No está el cerro, pero había que cruzar como por un lado para no pasar por la quebrada. Y el gato, para no ir a pedirnos a darse la vuelta de arriba donde había que almorzar, lo grita del cerro. Del cerro de arriba al cerro, que era un cerro, imagínate. Un cerro gigante, weón, de tierra de allá en el norte. De pura tierra. Y grita, ¡cabrón! ¡Hay que almorzar! Grita. Yo estaba durmiendo y ellos, los otros cabros, tomando.
cabro. Y yo despierto como estaba durmiendo. Y abro la ventana y está la puerta abierta. ¿Qué le digo yo? Y el gato grita, papi, me dice, avisa que hay que ir al. Y empieza, y se ve una madera. Y el gato cae así igual que una pelota rodando. Pero era grande el cerro, pues, güey. Mío, pedazo el cerro. Bajo. Oh. ¿Sabéis lo que hizo el gato? Se limpió los pantalones. Y corrió. Y llegó todo en polvo. Chiquillo, aquí en almorzar. En junio. Llegó al. A leer la casa, pero como si nada, pero un polvo entero blanco. Chiquillo, hay que ir a almorzar, dijo el weón. Bueno, no, como que no le dolió nada, weón. Como que tenía el cuerpo así como. Era como un monito porfiado cuando cayó. La bola, weón. Me voy a retirar, chiquillo, porque es demasiado tarde. Ya hablé lo que tenía que hablar. Así que me voy a ir a la. A. Se me va a pasar la micro, como te dije. Ah, si se está ya la contés y todo en la cacha. Veanlo rayando la papa y más historias. Pero me faltan caletas, como les digo, me faltan muchas historias que hay que se han quedado guardadas y que no les he contado. Tengo que contarlas todas porque no creo que alcance a hacer un libro, pero voy a contarlas. Porque me van a matar el 29. El Chaco me va a mandar a matar algunas. Ahí vayan a ver mi última tocata, chiquillos. Me iré ya por los caminos del Señor. Cuando me dijo mi toco Fred, cuando se fue, con mi ropa de cuero, en el nacido para triunfar. Cuando se fue Vito Cofre, para los que conocen a Vito Cofre, fue chistoso, un cantante del norte de Cabildo, de acá de Cabildo del interior. Fue el que entró después del rock. Terminamos de tocar el año nuevo del año 2001, no, 2000. Tocar, y el Vito Cofre llegó. Y yo estaba, igual estaba, había tomado, había sido la noche anterior, llegamos a la tocata, yo llegué al departamento mío y yo seguía en un avión. Yo tomaba, caché, estaba lanzado, ¿sí? Y de repente. Me golpeé en la puerta de la pieza. Y la ropa de cuero era cara, toda la ropa de cuero. Como 300 lucas, un buen chaquete de cuero. Abrigo, la guardia del nacido para triunfar. Por ese disco, toda esa ropa de cuero. Ya, toda esa. Y me habito con toda la ropa del tío. Padre, me dice, ¿cómo está? Yo estaba la caga. Lo quedo mirando. Dice, me voy por los caminos del Señor. Yo lo quedo mirando así. Chao, me dice. Yo lo quedo mirando, no reaccionaba. Se llevó toda la ropa de cuero. Y ahí yo qué, pues, weón. Oh, la mea bola, weón. Siempre me acuerdo esa talla del Bitoco, weón. Ojalá que ya esté bien, Bitoco. Saludos a Bitoco Fred si está viendo la transmisión. Pero fue buena, weón. Yo me quedé sin reaccionar después. Se llevó toda la ropa. Toda la ropa de cuero, toda. No me dejó nada. ¿Ya? Así que vean el en vivo, los que están conectados y parece que no, que están conectándose. Pues vean los del principio, para que no se pierda el hilo de lo que estaba hablando. Ahora me voy a contar historia, weón. Va a ser. Más largo y verdad oculto este video. ¿Ya? Chao, gracias. Se mantienen todos conectados. Tengo casi más de 200 personas conectadas. Escuchando las weas que hablo. Cuando iba a hacerle doblar la bota. No, muchas tallas, cabrón. Ya, pero me voy a ir, weón. Si estoy más seco que. Oye, estaba seco estos días. A ver que no me puedo beber. Pero ahora me estoy tomando una cerveza. Tranquilamente. ¿Ya? Saludos al Pablo Julián Mendoza. Y a toda la gente. Saludos. Denle play a mis canciones, apoyen la causa. Nos vemos, chao.